Estamos en un país donde Pinedo es presidente, Jorge. Parece que fue hace 7 años, pero fue hace 5 meses en donde yo me tomé mi primer mate con un gobierno en donde Lilita Carrió era oficialismo. ¡Es raro! Estoy en un país donde los radicales que se fueron en el helicóptero a los tiros están pidiendo transición normal, el bastón, el bastón. ¡Me va a dar algo! Cortame un cuartito así de chiquitito, por favor. Y me dice Jorge, ¿me va a dar algo? Porque él me dice, ¿me va a dar algo? Incluso en la intimidad. Nosotros hacemos cucharita y me dice, ¿me va a dar algo? Y cada vez que se le para y yo me emociono, me llegan 400 actualizaciones de Resistiendo con Aguante. El otro día le voy a ponerle hombro a esta amargura que hay. Y me compré, viste, un disfraz de enfermera. Enfermera del conurbano, ¿no? Es lo que hay. Y me pongo en cuatro para ver, que no me acordaba lo que era realmente. Si no me hacen la colonoscopía, yo no sé lo que es estar en cuatro. Y cuando siento que se le paró, veo que me sumaron al Frente Ciudadano de todos los distritos, de todas las comunas. Empoderados de Parque Patricio, de la de la Loma del Pueblo, de la Concha de la Lora, me va a dar algo, por Dios. Eso sí, cuando la política te atraviesa es así. Porque lo pones en modo avión y te sigue llegando. Es la mano de Perón, ¿viste? No sabes qué pasa. Cuestión que el día del 12 me dice Jorge, mira, me va a dar algo. Ni se te ocurra mirar la Asunción de Mauricio. Le digo, yo la voy a mirar porque tengo síndrome de Estocolmo. La voy a mirar, pero mute. Tampoco la pavada. Dame otro cuartito así de chiquitito de rigor. Vamos, dale, el lunes hago yoga. Vamos, dale, 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 pelotudo, dale. Y pongo en mute y veo ese gabinete sonquero. Un olor a grano. Le digo, Jorge, un acto de piedad porque esta gente es la primera vez que salió de un country. Estamos hablando de un gabinete de gente que solo se va de viaje a Harvard, vuelve y fue a Balvanera, es fuerte. Congreso está en Balvanera. Estamos hablando de decenas de funcionarios que era la primera vez que veían un trapito en la vida real. Lo que habrán sido esos GPS para llegar a Balvanera. Where are you? I am in... Cabalito. Cabalito, horse. And you? In Eleven. Entonces le saqué el mute cuando el tipito iba a jurar. Y no juró con patriotismo, bastante sincero. Dijo que juraba con honestidad nada más. Lo honesto de verdad hubiera sido que pusiera la manito arriba de una hamburguesa de McDonald's y dijera, yes, I do. I am puesto menor. Dame otro cuartito así de chiquito. Porque ahora vienen los cantitos. ¡Ay, qué hijos de puta! Porque viste que ellos no tienen militante, ellos tienen voluntarios. ¿Qué son? Dadores de sangre, no sé qué. Yo le digo, Jorge, ¿qué habré sido en otra vida para que Dios nos castigue con este gobierno? ¿Qué fuimos? Yo fui chofer de Mussolini, querido.